reciban para que les platique de una reforma a la Constitución que voy a presentar el miércoles en la sesión, o miércoles o jueves, todavía no me informa, pero ya se presentó a la Junta de Coordinación Política, y ha relacionado precisamente al tema del caso Monex y Soriana y a recursos de procedencia ilícita que luego existen en las campañas electorales y posiblemente en los partidos políticos. Con la experiencia que acabamos de tener con el caso Monex y con toda esa votación que le pudo dar al PRI y que posiblemente incluso eso haya sido el por qué haya podido ganar Enrique Peña Nieto con una votación más amplia, entonces llegamos a la conclusión que tenemos que regular el tema de los recursos y el origen de los recursos y supervisar y checar que esos recursos no sean de procedencia ilícita y del crimen organizado, porque sabemos que muchas campañas de los estados las apadrina el crimen organizado, que después sale llevándose todos los recursos de los estados y los municipios cobrando el haber participado en eso. Las modificaciones van a ser al artículo 41 y al artículo 99, y de manera específica estamos proponiendo facultar a la PGR para que solicite directamente la información a los partidos políticos cuando existan dudas fundadas o denuncias respecto a la licitud del origen de los recursos y que proceda a realizar la investigación correspondiente. Hasta este momento la PGR no tiene esa facultad. La unidad de fiscalización, ustedes lo están viendo en estos días, solo se concreta a revisar las facturitas que le mandan los partidos. Ustedes vieron que el PRI está diciendo que le costó 20,000 pesos el evento de cierre de campaña en el Azteca, cuando hasta el más ignorante en las matemáticas sabe que ese evento fue un evento que debió costarle millones de pesos. Por lo tanto, también estamos pidiendo a la unidad de fiscalización que no sea nada más como una oficialía de partes que suma y resta, sino que sea una verdadera fiscalizadora de los recursos que se gastan en las campañas electorales, junto ahora con la PGR, que creo que podemos avanzar a que supervise el origen de esos recursos. También pedir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que no pueda emitir una declaratoria de validez de la elección, ya sea presidencial, de gobierno, del gobernador, diputado federal, senador, de todos los ámbitos, si existe un proceso de investigación de por medio. Muchas veces todavía no termina el proceso de investigación, los surgen como presidentes de la República y después le salen los amigos de Fox, le salen el caso Monex, el caso Soriana, y ellos ya son presidentes y no hay ninguna manera de sancionar. Por lo tanto, estamos pidiendo que ahora el TRIFE no pueda darles el nombramiento como presidente o el cargo al que estén compitiendo si todavía hay un proceso de investigación. Estaremos cabildeando con los compañeros diputados y diputadas del Partido Acción Nacional, del mismo PRI y de los diferentes, de las diferentes fracciones parlamentarias para que podamos avanzar en este tema. Es un tema de transparencia, es un tema anticorrupción, es un tema de rendición de cuentas. No se vale que ahora resulta que el IFE está sancionando a los partidos de izquierda, que todos sabemos que tuvieron una campaña austera en comparación del derroche multimillonario que tuvo Enrique Peña Nieto y el PRI, y a ellos les digan que no tienen que pagar nada y a nosotros nos digan que tenemos que pagar 129 millones de pesos, cuando de por sí los partidos de izquierda siempre han sido muy castigados en sus prerrogativas. Por lo tanto, pues yo les pediría que nos ayuden a difundir esta iniciativa que vamos a presentar y pues que vamos a cabildear y que yo espero que podamos hacer realidad. Diputada.